Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días desde cualquier lugar del mundo, Colombia, Panamá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, México y por supuesto El Salvador. Y bueno, siempre voy a quedar mal con alguien por no mencionar los países, pero aquí estamos en su canal El Salvador en el campo. Me acompaña Cristian. Un gusto, señores ganaderos, estar nuevamente con todos ustedes. A continuación estamos desde el Rancho La Esmeralda, el cual se ha traído un nuevo lote, les comento, de terneros, terneras, también hay toros rejeros. ¿Dónde queda ubicado, Ricardo, esta finca o este rancho? Cuéntame. Rancho Hacienda La Esmeralda. Queda en Anamorós, Departamento de La Unión. Ahí los atiende Don Jovel, al cual pues se pueden comunicar con nosotros ahí para pasar el contacto. Ese rancho les comentamos que cuenta con razas puras. ¿Qué razas hablamos? Raza Gir, Bucerap, encastes también posee muy buenos, Ricardo, muy buenos encastes con ganaderías lecheras. Y aquí vemos el primer ejemplar, Ricardo, es un torete de muy buena calidad. Me gusta, me gusta. ¿Es giro o ya es media sangre o encastado? Fíjate que en todo este grupo que vemos acá hay cerdo negro, hay gir, y como lo ves ahí, está el Bucerap, ¿verdad? El Gusera, de esto sí ya me los puedo. Casi todos tienen la misma forma, ¿verdad? Fíjate que tienen cierto distinto, ¿verdad? Distintivo, ¿verdad? En sí. Usualmente el Bucerap, Ricardo, se está utilizando también ganaderías lecheras, Ricardo. Salen muy buenas hembras. ¿El Gusera se puede para lechero también? Sí, salen muy buenas hembras, ¿verdad? Así que los amigos, pues, que quieran utilizarlo, pues les comento que a varios he visto que lo han utilizado y con muy buenos resultados, ¿verdad? Aquí tenemos otro. Este Egir. Sí, ahí está este rojo, ¿verdad? A algunos amigos les gusta color así más rojo, a algunos les gusta sardo. ¿O negrito, cómo es? No, ese no es gir, ¿verdad? Ah, ok. No Gracias es por la gir, ¿verdad? aclaración. Sí, desde la oreja se puede ver que no hay guir. Ajá. Entonces, amigos, si usted está interesado, porque acá, Ricardo, hay varios amigos que tienen ganaderías diferentes, tanto de carne, doble propósito O y de leche, solo ¿vea? leche. Saludos a Ajá. Sansaito, ¿verdad? Ajá. Aquí. Entonces, por eso, hay diferentes acá, tanto razas, encastes, para las diferentes ganaderías, ¿vea? Que así lo solicitan. Entonces la mayoría a veces quiere productividad de leche, esta es la opción. Fíjate que muy bueno, ¿verdad? Muy buena pregunta, porque algunos nos preguntan que en sí el gir es doble propósito y no va girado más leche, ¿verdad? Como el Holstein, el Jersey, el Guernsey, razas así, ¿verdad? No obstante, con las mejoras genéticas, esto no se ve, Ricardo, sino que va en sus genes con las mejoras genéticas. Son muy buenos ejemplares que inyectan a sus crías, en este caso hembras, muy buenas vacas, o en este caso son toros, muy buenos toros que van a inyectar a toda la ganadería, al hato de vacas, pues que sean muy buenas para la leche, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, Cristian, tal vez. Bueno, hay venta de pajillas de Sansaito, precisamente. Ah, sí están a la venta, ¿verdad? Entonces, igual pueden preguntar aquí en la hacienda La Esmeralda. ¿Desde cuánto es el precio? Pues algunos lo dan desde $20, Ricardo. La dosis. La dosis, ok. Ajá. Que estamos hablando de una pajilla. Sí, el costo no incluye el ponerla, ¿verdad? En la vaca o en la novilla. Eso Solo ya es en... aparte. Ajá. Y tienen que contactar ahí con él. Pues con gusto les proporcionamos el número, ¿verdad? Es el más 503 60 22 24 98, ¿verdad? Tiene WhatsApp disponible para que todos ustedes puedan contactar, ¿verdad? Fíjate, Cristian, que yo te quería mencionar algo y me decís si es cierto o no. Estamos seguros, una vez hicimos una encuesta sobre qué vacas eran más lecheras y las Holstein votaron más por las Holstein que la Gir. Pero yo quiero mencionar esto y me decís si estoy equivocado. Pero la ventaja de la raza Gir es que un Holstein, por ser europeo, le cuesta adaptarse a nuestro clima cálido. En cambio, el Gir ya está bien adaptado.
Fíjate que sí, ¿vea? Comúnmente razas lecheras, Holstein, Jersey, ¿vea? Con muy buena alimentación, Ricardo, con muy buena alimentación, pueden producir mucha leche, ¿vea? No obstante, con las mejoras que se han hecho en la genética, vacas muy experimentadas de la raza Gir, pues le ganan, ¿vea? Yo incluso está un video reportaje en nuestro canal, el cual una vaca Gir salió campeona y le ganó a vacas Jersey, Holstein, Guernsey, Achai. Entonces, se puede comprobar que la raza Gir es muy buena, ¿verdad? Algunos amigos ya la están utilizando, ¿verdad? Estas vacas, Ricardo, algunos ganaderos no las venden. ¿Por qué? Porque ahí se saca para embriones, se extraen los ovocitos de estas, luego se utiliza el semen de algún toro. Y ahí está la ganancia, pues por eso es que algunos no venden esas vacas Gir, pero algunos sí, ¿vea? Eso sí, son caras, ¿vea? Hablamos de más de 10 mil dólares en adelante, ¿vea? 15 mil, 25 mil. Yo creo que con eso que acabas de decir, esos precios, ya asustaste más de alguno. Sí, y es por eso, ¿vea? Póngale que usted vende una vaca y le extrae los ovocitos, ahí está la ganancia, pues vende embriones. Ahí está la ganancia, ¿vea? Igual para el toro, ¿vea? Tú tienes un toro muy bueno, lo ordeñas, vendes que la pajilla a un precio bien cómodo, que va a reportar ganancias a las ganaderías que lo compren, pero tú vas a reportar ganancias también, imagínate, un toro que le sacas que unas 120 muestras o dosis, ahí está el dinero, pues. Excelente. Y aclarando, aunque algunas no se venden, pero los ejemplares que están saliendo aquí en imágenes sí están a la venta. Sí están a la venta. Acá en esa ganadería, el Rancho La Esmeralda posee terneros y que pueden, ya destetados, Ricardo, desde los 8 meses, se los pueden dar por ahí, ¿verdad? No venden, expresan ellos a menor edad, hablamos de 3 meses, 2 meses, por el mismo, el cuido, ¿verdad? Pero que ahí sí lo venden a esa edad, siempre lo darían al mismo precio, ¿verdad? La edad no indica que va a bajar el precio, ¿verdad? Porque como en esto no se vende lo que ves, sino lo que lleva, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, aquí algunos ejemplares son hijas de Benfeitor, Jaguar y otros toros famosos. Sí, no obstante, es una advertencia que siempre se aseguren muy bien de quien les venda un ejemplar de eso, porque el color pudiera mentirles, ¿ve? Algunos pueden jugarles alguna mala pasada. Solo es una advertencia, ¿verdad? No digo que tal ganadería, ¿ve? Solo es una advertencia. Excelente, pues aquí los dejamos desde la ganadería La Esmeralda y esperamos que sigan disfrutando de más videos de su canal El Salvador en el Campo.